que nada, ¡feliz Día de Muertos! En este pequeño video te voy a mostrar cómo hice un mini altar para celebrar esta época que me fascina. El elemento principal de este altar es una caja reciclada. En este caso yo estoy utilizando una caja de cereal. El segundo de los elementos indispensables es la fotografía de algún difunto al que quieras homenajear. En este caso yo voy a utilizar 4 fotografías. También voy a utilizar cartón reciclado y materiales básicos para la construcción, que en este caso puede ser un cúter, tijeras, silicón y cualquier clase de pegamento. También para la decoración me estoy ayudando principalmente de pinceles, pintura acrílica en colores muy vivos y cualquier elemento decorativo que tengo por casa. Diamantina, lentejuelas, retazos de hojas de colores y bueno, me estoy ayudando de goma, lápiz, reglas. Y al ser un altar en miniatura, me voy a ayudar de estos imanes hermosos que encontré en el centro de Coyoacán. Si eres de México, son súper sencillos de encontrar en estas épocas. Sin embargo, si no logras conseguirlos, te recomiendo que los recrees con foamy moldeable, con porcelana fría o incluso con plastilina, o los puedes imprimir. Vamos a comenzar. Lo que voy a hacer es tomar mi caja de cereal y con un poco de cinta adhesiva la voy a cerrar. La voy a colocar de manera horizontal y voy a marcar la mitad. Una vez que consigas esta línea a la mitad de tu caja, voy a marcar la mitad de esa línea y guiándome de ese punto hacia las orillas, estoy marcando una letra V. Esto me va a ayudar a hacer una especie de abertura y que al abrirlo tenga alguna forma más interesante que simplemente hacerle puertas al altar. Estoy tomando un plumón permanente y estoy marcando una serie de ondas para darle una forma más adornada a la caja. Ayudándome de mi cúter y mis tijeras, lo que voy a hacer es abrir la caja con mucho cuidado. Una vez que la caja está abierta, estoy tomando más cinta adhesiva para cerrar la caja y asegurar nuestro altar y que mantenga la forma. De esta manera conseguimos la forma básica de nuestro altar y con estos simples cortes vamos a lograr que al abrirlo tenga una forma muy atractiva. A continuación estoy poniendo mis fotos encima para darme una idea general de la distribución que quiero. A mí me gustaría ponerle repisas, así que estoy marcando las líneas y tomando las medidas para darme una idea de cuánto es el material que voy a necesitar. Una vez que me gusta la idea, estoy tomando mi pintura acrílica y un pincel grande. Voy a comenzar a pintarlo por todo el interior. Puedes forrarlo con hojas de colores, con papel decorado, con foamy brillante o hacer como yo y pintarlo. Como sugerencia, te recomiendo que utilices los colores más brillantes. Algo que me fascina del folclore mexicano es que se apoyan los colores muy brillantes. Entonces yo estoy pintando todo con un color azul celeste muy brillante. Los laterales interiores son de un color amarillo. Con un pincel y pintura blanca estoy remarcando los contornos de mi altar. Para las repisas que te comentaba, lo que estoy haciendo es pintarlas de color rojo y al reverso de color verde oscuro. Tómate tu tiempo y da muchas capas para que el color quede completamente opaco y que esto cobre vida. En las ofrendas tradicionales se cuenta con un arco de cempasúchil. En este caso, lo que estoy haciendo es tomar un poco de pintura naranja y dar una especie de golpes con un pincel duro para simular algunos pétalos de cempasúchil. Las líneas blancas son mi guía para pegar las repisas. También estoy marcando con colores brillantes el contorno de donde van a ir mis fotografías. Al momento de cerrar mi caja, lo que no quiero es que parezca una caja de cereal para poder almacenarla y usarla en años siguientes. Así que lo que decidí hacer fue darle varias capas de pintura. En este caso yo utilicé color negro, en especial para crear el contraste. Cuando la caja está cerrada es completamente oscura y al abrirla revela sus brillantes colores. Voy a comenzar con mi parte favorita, que es la decoración. Con estos retazos de hoja, que son los sobrantes de manualidades pasadas, voy a cortar rectángulos de un tamaño similar. Lo que voy a hacer es simular un papel picado, otro de los elementos indispensables en cualquier ofrenda. Lo que estoy haciendo es cortar la parte de abajo de mis papeles picados haciendo ondas. Ayudándome de una perforadora, lo que voy a hacer es tomar una serie de rectángulos y marcar una serie de agujeros por todo alrededor. De esta manera tengo papel picado. La intención es lo que cuenta, así que con que parezca papel picado me conformo. Ahora voy a tomar una serie de tiras delgadas de hojas color naranja. Lo que estoy haciendo es ayudándome de mis tijeras cortar una serie de papelitos muy pequeños. Esto para simular los pétalos de cempasúchil. Hace un tiempo conseguí una serie de hojas decoradas. En esta ocasión, para ayudarme a representar los elementos religiosos, voy a ayudarme de esta hoja llena de sagrados corazones. Voy a recortar mis favoritos y los voy a poner en mi ofrenda. Voy a comenzar a montar todo. Voy a tomar un pincel y pegamento blanco.
Lo que estoy haciendo es pasar una capa de pegamento blanco por sobre nuestro arco de cempasúchil y lo que estoy haciendo es colocar la simulación de pétalos que hice con hojas de papel. Simplemente los dejo caer sobre mi capa de pegamento blanco y sacudo el exceso. Voy a repetir este proceso por todo el arco y por el centro de mis repisas. De esta manera, nuestro arco de cempasúchil va a adquirir más dimensión y se va a ver mejor. Utilizando un poco de pegamento en barra, estoy colocando la fotografía de mis seres queridos. Ayudándome de silicón caliente, estoy colocando las repisas de mi altar. Yo las hice en la parte interior de la caja y en las solapas exteriores. Sin embargo, tuve cuidado al colocarlas de que ninguna de las repisas choque entre sí. Las hice de manera intercalada para que la caja pudiera cerrar correctamente. Ayudándome de pegamento en barra, estoy pegando todas mis decoraciones. En este caso, los sagrados corazones que recorté de mi hoja decorada. Y también estoy ayudándome de silicón caliente para colocar el papel picado en la orilla de mis repisas. Llegó el momento de darle brillo a mi altar. Lo que estoy haciendo es tomar unas lentejuelas y separarlas por colores. Todas estas lentejuelas que puedes ver las conseguí en una tienda de manualidades. ¿Fantasías, Miguel? Por 20 pesos. Era una especie de promoción y bolsa surtida y me ha durado por años. Te recomiendo que si las ves por ahí no dudes en comprarlas. Lo que estoy haciendo es colocar un poco de silicón caliente y colocar una a una con mucho cuidado las lentejuelas en el marco correspondiente. Esto para darle un poco más de brillo. Fíjate cómo cobra vida el altar. Estoy colocando más papel picado en la parte superior de mi altar. También me encargué de cortar una tira de hoja blanca y cortar los extremos en V como si fuera un listón. Tomando una crayola negra, estoy dándole la bienvenida a mis seres queridos. Le voy a colocar un par de lentejuelas porque me encanta el brillo que le da. Lo voy a doblar un poco para darle un poco más de dimensión y lo voy a colocar con silicón caliente en la parte superior de mi altar. Como parte final me voy a encargar de cerrar esta caja para poder almacenarla. Es importante que creemos una especie de cierre, ya que al tener elementos en la parte de adentro, al doblar nuestra caja y cerrarla, puede abrirse involuntariamente. Lo que estoy haciendo es tomar más cartón y cortar una cruz. La voy a recortar y la voy a pintar con pintura acrílica color plateada. Sin embargo, como no brillaba lo suficiente, la voy a decorar con más lentejuelas. Ahora, como la cruz me va a ayudar a cerrar mi caja, lo que estoy utilizando es esta plastilina para pegar pósters. También puedes ayudarte de cinta adhesiva doblada como en rollito, para que puedas pegar al mismo tiempo la cruz y la caja. Yo estoy poniendo esta plastilina en los cuatro extremos de nuestra cruz y fíjate cómo de esta manera puedo cerrar la caja y almacenarla. De esta manera luce discreta y si la dejas en un lugar visible no se va a ver fuera de lugar el resto del año. No necesitas tener un espacio grande para celebrar esta hermosa tradición mexicana. En cuanto llegó esta hermosa época, yo fui corriendo a mi refrigerador, retiré los imanes, saco mi caja que para nada me estorba y comienzo a montar mi altar. También fíjate cómo me estoy ayudando de estas velitas LED en miniatura que también las puedo guardar en un cajón el resto del año. Ya está todo incluido y el altar luce perfecto para esta época. Incluso lo que estoy haciendo es tomar la cruz que nos servía de cierre en la parte superior del altar. De esta manera todo luce mucho más completo y más adecuado. Lo que estoy haciendo ahora es colocar todos los elementos de comida que van a servir para homenajear a nuestros difuntos en esta época tan hermosa. Básicamente ya lo tienes, está listo para homenajear a tus muertos y para celebrar esta hermosa, hermosa, hermosa tradición que por si no lo habías adivinado es mi época favorita del año. La intención es lo que cuenta, así que no te quedes con las ganas de celebrar esta hermosa tradición mexicana por el simple hecho de no tener el espacio suficiente. Espero que este pequeño altar te haya inspirado a crear el tuyo o a adaptar esta manualidad para cualquier otro de tus proyectos personales. ¡Oh, fíjate lo hermoso que se ve en la oscuridad a la luz de las velas! En fin, si este proyecto te gustó, por favor regálame una manita arriba para que yo me entere que fue así.
Cualquier duda, comentario o sugerencia sobre este o cualquier otro de mis videos, asegúrate de dejármelo en la caja de comentarios allá abajo. ¡Ay, feliz Día de Muertos! Nos vemos a la próxima, ¿vale? ¡Bye!